Hola, chicas. Hola, desde todos. Bueno, estamos aquí en Andorra en segunda fase de nivel 8 a 10 y aquí estoy con unas gimnastas espectaculares. Bueno, ¿cómo os llamáis y de qué club sois? Yo, Elisa Pérez, y soy del Gimnástica San Juan. ¿Y qué club, qué nivel haces? Nivel 9. Muy bien. Yo soy Marina Delgado y del Club Esportivo Arnarrindica. ¿Qué nivel? 9. Muy bien. Erika Valls, del Club San Cugat, nivel 9 senior. Vale, ¿me podéis decir cómo habéis quedado hoy? Erika, ¿cómo has quedado? Ahí. No, perdón, Elisa. Primera. ¿Primera? ¿En qué aparato? Vale. Segunda y matas. Primera en cinta. Vale, muy bien. Chicas, ¿me podéis explicar un poquito cómo os va la temporada y cómo os encontráis ahora mismo? ¿Elisa? Bueno, pues yo acabo de salir de una lesión, pero ya estoy mejor y estoy empezando a entrenar. Este es tu primer año en el CAR, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo llevas? Bueno, bien. Cansado. ¿Te gusta? Sí. Hay mucho trabajo ahí detrás, ¿no? Vale. Marina, ¿tú qué explicas? Este año estamos entrenando más y haciendo cosas más difíciles para sacar más cosas guays. Vale, ¿y te gusta? Sí. ¿Te diviertes? Sí. Muy bien. ¿Y tú, Erika? Yo me estoy recuperando de una lesión y noto que cada vez voy mejorando más. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te has hecho? Pues un arrancamiento en el isquio. ¿Sí? Vale, estás mejor, ¿no? Vale, muy bien. Chicas, ¿cuáles son vuestros objetivos para esta temporada? Elisa. Pues mejorar poco a poco. ¿Sí? ¿Y tienes algunos objetivos en la competición, en el Campeonato de España? ¿Cuál resultado bueno, te gustaría? Quiero mejorar los nervios y ir cada vez más tranquila para ir con más seguridad. Vale, muy bien. Pues estás trabajando esto, ¿no? Vale. Tú, Marina, ¿cuál es tu objetivo de, de esta temporada? Pues ir sacando todos los ejercicios limpios, poco a poco, y ir con más seguridad a la hora de salir a campeonato. Vale, en los campeonatos de España, ¿cuál resultado te gustaría? Hombre, bueno, no busco resultados, busco más mi satisfacción. Muy bien, muy bien. Esto está muy bien, muy buena respuesta. Erika, ¿tú cuál pues es tu objetivo? Yo, sacar a pista los ejercicios con valentía. ¿Sí? Y ir mejorando poco a poco. Vale, muy bien. Muy bien, chicas. ¿Habéis visto hoy la actuación de Natalia García? Sí. ¿Os ha gustado? Vale. ¿Queréis decir algo sobre Natalia García? ¿Qué significa para vosotros, Elisa? Pues es un referente para nosotras porque al ser la mayor lo tiene la más difícil y este año está haciendo ejercicios más complicados. Muy bien. ¿Tú qué explicas, Marina? ¿Qué significa para ti? Porque nos intenta ayudar en todo lo que puede. Pues tú la conoces bien y dices que es cariñosa y simpática, ¿verdad? ¿Y tú, Erika, qué significa para ti? Pues yo pienso que es una persona que nos ayuda mucho y... Vale. ¿Queréis saludar a alguien con este vídeo? Elisa, ¿quién quería saludar? Vale, estupendo. Marina. A mi club, Club Arnarrindica. De acuerdo. Yo a mi club, el San Cugat. Sí. Y a mis entrenadoras. Vale, estupendo. Bueno, chicas, y para acabar, ¿me podéis enseñar algo de rítmica? Vale, pues vamos a por ello. 1, 2, 3. ¡Tiana! Muy bien, chicas. Vaya nivelazo. Gracias por la entrevista. Sois estupendas. Gracias. Adiós. Adiós.